Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini, acá en la Z. El Bar Litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras, palabras para ser testigo, ser cómplice de esta vida, de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los hilos enhebrando. Cielo, agujo y poesía, tu respuesta va labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal. Alzo el vaso en tu presencia. Bienvenida, bienvenida Cassandra Paz al litoral. Bienvenida y vamos con una canción inmediatamente. ¡Ah, aquí está, aquí está! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Vamos! ¿Cómo estamos, Cassandra? ¡Hola! Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo le va? Me va bien, perdón por el retraso. Me pilló en contratiempo. Estaba... ¿Casi vamos con una canción? Ya. Pero no, empecemos a conversar, ya démosle nomás con la conversa. ¿Cómo está ahí? Bien, me atrasé porque estaba justamente hablando con Felipe Arriata, que me va a hacer la prensa del nuevo disco que está por salir. Y este disco, bueno, ya vamos a hablar de este disco nuevo, Cassandra, Cassandra Paz, oriunda de Santa Cruz, pero tú eres una ciudadana de Valparaíso, ¿no? Sí, porteña ahora. Porteña, ¿desde cuándo eres porteña? Desde el año pasado. La verdad es que yo estudié acá 5 años. ¿Ya? Desde el 2011. Y luego me fui a trabajar a Santa Cruz unos 3 años y volví ya el año pasado a vivir acá, porque en verdad es mi ciudad favorita. ¿En serio? Muy musical, sí. Mucha movida musical. Es muy caótica también, pero un caos como muy místico, especial. La gente está loca y me encanta eso. Oye, Cassandra, estuve leyendo sobre tu vida, tu biografía, y tú desde muy chiquitita que andás cantando por distintos escenarios, hay ganado festivales de La Voz. ¿Cómo fue tu tránsito? Siempre en todos los Bar Litoral partimos por lo mismo. El misterio de la música se nos presenta a todos los músicos y músicas en algún momento de la vida, ya sea... Sí. A través de algún instrumento, una canción, un tío, un papá, una mamá, una familia, cuéntame un poco en qué momento te enamoraste de la música, en qué momento sentiste el llamado como de empezar a habitar esta ruta misteriosa de la música. Yo creo que yo nací con la música aquí en la piel, al lado, porque mi papá es músico, mi papá toca la guitarra, hace canciones, trabajó muchos años haciendo música, nos mantuvo como familia con la música. Y una vez le comenté esto a mi profe de canto, el Moncho Romero, y decía como, no lo podía creer, como decía, bueno, valioso, aunque tu papá es un músico autodidacta, mantener una familia con la música, así muy, muy reconocible. Y entonces para mí la música fue... muy normal, en la casa mi papá cantaba todo el día, yo cantaba con él, me sabía el disco entero de Shakira, de Miriam Hernández, de Thalía, de Chayanne. Y de repente yo... ¿Esos son tus primeros referentes? No sé si referentes, pero los cassettes que mi papá me regaló. Ah, bacán. Yo lo agradezco tanto. ¿Por qué? Porque son muy buenos intérpretes y en algunos casos buenos compositores igual. No, sí, de todas maneras, no estoy menospreciando, pero quizás que me hubiera gustado, como que hay gente que dice, no, en mi casa se escuchaba jazz, bolero, me hubiera gustado, yo conocí el bolero en la enseñanza media, y ahí me enamoré, no sabía qué era el bolero, el jazz también, de grande. O sea, pero bueno, estos cassettes que tú decís de música romántica, de solista romántico, en muchos de los casos que nombraste, otros más vinculados con un rock más pop, así como Shakira en esa época, me imagino, en los 90s. Sí. El momento que decidiste empezar a cantar, ¿fue a través del bolero? ¿Fue a través de esta intérprete? ¿Fue cuando dijiste, ya me voy a dedicar a esto? Porque una cosa es como... ya tenerlo como una situación, como ritual, familiar, de cantar los fines de semana, de cantar con tu viejo en este caso, me imagino.
Pero ya llega un momento en que uno dice, ya, me voy a dedicar a esto. Esto es lo que, esto es lo mío, este es mi camino. Eso fue tarde. Yo, como te contaba, empecé como muy familiarizada con la música y con estos intérpretes súper comerciales, balada pop, participando en festivales del colegio, ganando mi primera guitarra, ganando acá, pero sin entender mucho. Yo era chiquita igual y era como, yo puedo cantar, no le daba tanta importancia. Y ya en la enseñanza media, cuando yo aprendí a tocar guitarra, fue un descubrimiento esencial para mí poder hacer una canción y sentir lo que significaba hacer una canción que dijera lo que yo quería decir. ¿Cachai? Dame un segundo. Hola. Vaya, Y bueno, ahí empecé como a coleccionar canciones, pero aún así no decía, ay, yo quiero dedicarme a componer canciones, porque era muy pudorosa también, muy miedosa. Mi o papá, sea, por la ejemplo. música de alguna manera, y esto también lo hemos hablado con otras compositores, músicos que han pasado por acá, y músicas también, como que te empiezan a. Como a, ¿cómo se dice? A esculpir una personalidad distinta, te empieza como a comunicar con el mundo, porque hay un pudor siempre al principio, como que hay que romper un espacio de pudor, como decías tú recién, y esto será porque uno comienza a mostrarse de una manera distinta frente a un público, frente a gente que te conoce, todo ese pudor que existe cuando te van a ver tus personas más cercanas y tú ya tenés más o menos un personaje en el escenario, como que empieza a fluir algo bien distinto a lo que eres tú en el día a día, ¿no? Exacto. Es como un personaje, pero un personaje bien especial, que siempre discuto esto con los artistas, porque finalmente soy yo misma, pero en el rol de comunicadora a través de la música, y igualmente va a ser un personaje, porque la gente, siento que las canciones se co-construyen. Tú cantas algo y la gente lo va a interpretar a su manera y le va a gustar o no le va a gustar, pero va a construir también algo a partir de eso. Entonces, inevitablemente vas a ser un personaje. Y claro, y a eso uno le tiene pudor porque también, a pesar de ser un personaje, eres tú exponiendo todos tus sentimientos. En mi caso y en el caso de los cantautores, ¿no? Porque hay otros géneros musicales donde no te expones tanto emocionalmente. Creo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? No sé, como la música urbana, como tiene patrones como letrísticos, digo. No es como la trova, ¿cachai? No habla Ah, tanto de lo donde emocional. de repente hay una opinión, donde hay algo más personal, dices tú. O tocan tópicos distintos que no tienen Claro. tanto que ver con la emocionalidad y la vulnerabilidad, ¿cachai? Es lo contrario, como Porque, empoderarse. ¿qué es lo que tú conversas o discutes con diferentes artistas que decían con respecto a esta energía que sucede arriba del escenario? Con respecto al personaje, con respecto a si ¿Ya? somos un personaje o no. No tan solo con artistas, sino con trabajadores como entorno, la prensa y todo. Y claro, muchos me dicen, pero ¿por qué tienes que ser un personaje? Pero si eres tú en el escenario, tú tal cual, auténtica. Pero como tú decías, no, inevitablemente hay una construcción de algo. Hay un Entonces, escenario, o sea, hay una performance. que yo creo que se confunde como personaje con no ser auténtico, y el personaje puede ser muy auténtico, sí o sí, Exacto. o sea, claro, diferente como algo impostado. Hay un escenario y eso requiere una síntesis de algo que tú eres, que también eres, pero que en el día a día yo creo que también uno es muchas más cosas también, o sea. Son escenarios distintos, po. La vida cotidiana es un espacio distinto al escenario, suceden cosas distintas, se muestran las cosas distintas. Es como una, no sé, estoy viendo una fotografía tuya, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De tus discos, que siempre estás como rodeada de un, como un imaginario, flores, colores, medio de ensueño, no sé, como que también te preocupas mucho de tus carátulas, de mostrar a través de tus carátulas, cómo tú trabajas con un equipo, cuáles son las, más que la pregunta de trabajar con un equipo, como cuáles son las emociones que te gusta mostrar en tus carátulas, no solamente en tus canciones, sino que a través de la imagen, de tus fotografías,
¿Qué es lo que te gusta que la gente conozca de ti? Que volvemos como a esta construcción de personaje, ¿no? ¿Cómo me gusta construir mi personaje? Me gusta la dulzura mucho. Me identifica mucho. La coquetería también. Siento que hay una seducción y todo esto, Angelo, como que sin pensarlo mucho, como que es algo que nació solo y yo me estoy dando cuenta de eso y lo estoy potenciando, quizás. ¿Sí? Entonces, como una coquetería, una seducción, pero medio inocente, como muchos colores, como mucha alegría. Igual hay un fuerte contraste ahora con el disco que va a salir al anterior, mi primer disco Otoño, que era muy melancólico, muy cálido, muy como nostálgico, las letras más románticas, mucho desamor y todo, así muy lento. Y esto viene, el Casi Naranja, que es el segundo álbum, viene como arriba, muy enérgico, con ritmos más latinos y un imaginario así mucho más alegre. Y por eso se llama Casi Naranja, porque para mí eso transmitía como la naranja en sí, que es mi segundo apellido, que por eso transmite como esa mucha energía, el jugo de naranja en la mañana, que el sabor muy que dulce, el color naranjo, etcétera. Bacán. Oye, vamos con la primera canción. Quiero de las tres canciones que programaste, voy a empezar como del pasado hasta ahora. ¿Ya? ¿Te parece? Me parece. Vamos con una canción llamada Agua. ¿Por qué elegiste esta canción? Es un single que sacaste el 2021, que lo pueden encontrar en el Spotify de Cassandra Paz y también me imagino que en otras plataformas digitales. Cuéntame un poco de por qué la elección de este sencillo. Agua para mí es súper especial porque fue la primera canción que yo le llevé al estudio al Juan Pablo Escares, que es mi productor del disco. Cuando yo estaba en esta búsqueda de productores y de otra gente con quien trabajar. Sí. Y se la llevé hace mucho tiempo, antes del estallido, parece. Y yo no estaba segura de si era una buena canción. Entonces quedó como guardada. Después vino pandemia y todo el show. Y después como que vino la oportunidad de trabajar con el Dunguita, una canción que tengo con él y te voy a contar. Y ese fue el primer adelanto del disco. Entonces después yo dije, ya, tengo agua igual guardada en el cajón, vamos a ver qué pasa. La terminamos con el Juanpa y la sacamos como segundo sencillo adelanto y fue así como una sorpresa para mí la recepción del público. Fue superar las 100.000 reproducciones en muy poquito tiempo. Entró a muchas playlists en Spotify que nunca antes me había pasado. A la Es gente una me mandaba canción que te abrió camino igual, que te abrió camino, te conectó con otros músicos. Me amplió audiencia muchísimo, sí. La gente me escribía por mensajes en Instagram de que esa canción la identificaba muchísimo, era como su himno, que gracias por la canción, que es muy linda. Y hasta el día de hoy sigue como haciendo esa conexión con la gente, como que a la gente le gusta mucho. Vamos a escuchar Agua, aquí en Bar Litoral, RadioZ.cl, Cassandra Paz, en este barcillo de mala muerte llamado Bar Litoral. Vamos con Agua, Cassandra Paz. Fluyendo voy por cauces naturales, variando mis caudales, distintos canales, a veces manantiales, a veces lodazales, o puedo ser la furia en raudales. Impulsos más genuinos. Me entrego en cuerpo y alma al curso natural. Lo que tenga que ser será. Voy cambiando mis formas, pero siempre soy agua, agua dulce, agua salada. Vapor, hielo o lluvia helada, puedo hervir con
sepa vender. Me entrego al movimiento que impulsa la corriente. Me dejo conducir en un deslizar paciente. No sé si voy llegando, sé que voy andando. Y en este andar me voy transformando. Oye, Cassandra, ya. Importante saber también, tus procesos creativos, el hacer canciones no es algo sencillo, es algo que va como paulatinamente desarrollándose en el tiempo, las primeras canciones no se parecen a las canciones que hace hoy. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, además hay mucha música y músicos que se dedican solamente a cantar, a interpretar, o a tocar la guitarra, o que también es una labor de mucha disciplina y que, no sé, pues, articula muy bien con los compositores y viceversa. Pero cuando te dan ganas de componer algo, ¿en qué momento te pasa eso? O sea, una cosa, claro, escuchar música, querer interpretarla y otra ya empezar a hacer canciones. Desde siempre yo creo que a mí me impulsó, igual me da lata decirlo, pero como que la pena, el dolor, el desamor, como que fueron mis primeros inicios para escribir algo, porque fue una necesidad, y encontré un refugio súper grande en las canciones. Siempre cuando estoy pasando periodos difíciles, no sé si exactamente de pena, pero con muchos remolinos dentro, como una vorágine emocional que no sé descifrar, ¡pah!, nacen canciones. Y claro, tenés razón, como las primeras canciones no eran tan buenas, o quizás sí, pero distintas a lo que hago ahora, y también influyó, yo creo que influyó mucho en mí el trabajo que he hecho con Juan Pablo Escárez. Él a mí me enseñó un montón. Háblame un poco de Juan Pablo. Juan Pablo, músico, productor, que ha hecho varios discos con diferentes artistas. Tocaba con La Guacha, le produjo canciones La Guacha, producía a la Sabina Dones, Juanito Ayala, la María Colores, etc. Sí. Y el Juanpa es muy, tiene un oído así muy popero, como lo mío que yo hice en otoño tenía como influencias muy del blues, como muy clásico, también por el los productores que tenía ese disco. Y porque también venías de un ámbito más jazzero, ¿no? Como venías como de la más del jazz. En tu formación
En mi formación, y también, no, mayormente también por los productores que trabajaron. Yo trabajé con J.M. Carrasco, que es como un bluesero así, de tomo y lomo, y el Joaquín Guzmán, que viene de la Pro Jazz. Entonces los sonidos del álbum Otoño también tienen mucho que ver por ellos, ¿sabes? Yeah. Y porque mis canciones daban para eso, también encaminaban para eso, yeah, todo. En cambio, el Juanpa es mucho más popero, como más tirado a lo comercial, a la oreja, ¿cachai? Entonces, como que me metió en ese mundillo, como que le agarré el gustito a eso y entendí ese lenguaje, creo. Entonces, como que lo aplico a mis canciones de ahora. Por ejemplo, ahora fuimos a Perú con Juan Pablo a componer con Adrián Bello, un artista de allá que admiro muchísimo. Y salió una canción hermosa. Y aparte de esa canción hermosa que hicimos con Adrián, estábamos como en la casa y el Juanpa estaba con la guitarra y yo había hecho una letra por algo que estoy pasando muy fuerte. Entonces una letra muy importante para mí, que no le agarraba nada, si no podía hacer acordes, melodías, nada. Y le dije, ya Juanpa, tírate una progresión de acordes, vamos a hacer una canción. Y se tira unos acordes, bellísimo, y yo empiezo a cantar la canción como si ya me lo hubiera sabido de antes y fluyó así, nació una canción entre los dos que me encantó. Entonces con el Juanpa yo he aprendido mucho y hay una conexión muy hermosa musical. Claro, como que hay fluidez a la hora de componer. Y nos entendemos. Esto, hay un montón de formas de llegar a una canción. Como dices tú, a veces tenemos los elementos, no sabemos cómo ordenarlo. Bueno, con todas las músicas y músicos que he hablado en la radio, hay que tener una disciplina así como constante también, no es algo que aparezca de un momento a otro. Como dices tú también, estas conexiones con partners de compositivos, así como Juan Pablo para ti. ¿De qué otras maneras llega una canción? Aparte, por ejemplo, tiene una letra, Juan Pablo tira unos acordes. ¿De qué otras maneras ha llegado a canciones? O sea, esta es como una de las pocas veces en que la canción nace así, como que alguien me tira una progresión de acordes. Siempre mi manera fue de agarrar mi guitarra cuando necesitaba decir algo, pero no sabía qué era. Agarraba mi guitarra y empezaba a explorar como los acordes, ¿cachai? A tirar acordes y que resonaran con lo que yo estaba sintiendo. Y luego de tener esa progresión de acordes empezaba a tararear una melodía. Y luego de que tenía esa melodía ya empezaba a escribir. Pero nunca fue como escribo forzadamente para encajar con esta canción, sino que necesitaba decir algo que no sabía cómo decirlo ni sabía exactamente lo que era. Entonces la escritura sale así, como fluidamente. ¿Esa escritura va con una melodía? ¿La melodía es previa? Melodía es previa. Yo empiezo a tararear algo, ¿cachai? Yeah. Y ahí empiezo a escribir y me sale una canción. Me han salido fáciles las canciones. Yo te tengo que confesar que no soy tan disciplinada en esto de la composición. No es que yo me ponga a practicar todas las semanas, tengo que escribir una canción, porque eso creo que me limita, me bloquea. Okay. Como ver la composición como algo que tengo que hacer, no pasa. Como, o sea, que tus discos pueden demorar un tiempo. Es que finalmente igual no demoran, porque igual siempre tengo esa necesidad de componer. No me obligo, pero nace. Tengo muchas canciones guardadas que me encantaría publicarlas y producirlas en algún momento. Pero por ejemplo, la elección, tú me hablabas delante que tu primer disco es más ligado al blues, ahora tiene tintes más latinoamericanos, también con una interpretación bien sentida y como que se siente que viene desde ese lugar, como que se siente que viene el blues o el jazz, o no solamente es como un pop tan duro, digamos. Va eligiendo, por ejemplo, no sé, pregunta, la canción nace en un estilo X, una métrica, y luego cuando la trabajas con Juan Pablo tú misma, vas cambiando, a veces esa canción va transitando por diferentes estilos, rítmicas. Mira, por ejemplo, es que varía. La primera canción adelanto del disco, que fue con Dunguita, es como una especie, tiene una percu media reggaetón. No llega a ser reggaetón porque el reggaetón tiene otros recursos también, pero yo la compuse la guitarra como reggaetón y le dije, Juanpa, tengo un reggaetón. Y tuvo igual la identidad de algo así, ¿cachai? Tomó el camino que yo quería. Estoy pensando en las otras para ser más
para responderte tu pregunta. Y no, creo que el Juanpa siempre agarra la onda que yo quiero. O sea, él lo complementa con los otros instrumentos, los otros sonidos y la sonoridad en general. Pero, por ejemplo, Piel de Chocolate que tengo con el Rulo, yo me lo imaginé siempre bolero. Y claro, no llega a ser un bolero como tal, así purista, porque no soy. Pero el Juanpa le dio los colores bolerísticos y siguió ese camino, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que siempre pienso en lo que quiero que sea la canción. Ay, ay, siempre acorde con lo que termina siendo en el fondo. Sí, porque el Juanpa me entiende muy bien y lo conversamos también. Igual también hay momentos en que el Juanpa me dice, no, ¿sabes qué? Yo me imagino un cha-cha-cha. Incluso el Piel de Chocolate nos costó definirlo, porque él quería un cha-cha-cha al principio, íbamos a hacer un pregón, así como no funcionó y terminó haciendo el bolero como yo quería al principio. Pero igual yo me abro todas las opciones que el Juanpa me da, ¿cachai? Podemos llevarlo para otros lados también. Ya, que entretenido igual, pues como poder tener la posibilidad. Hay mucha gente que ¿cómo se llama? Que no puede estar escuchando, por ejemplo, y que a veces no sabe cuál es la labor de un productor, como para dónde te puede llevar, qué caminos te puede abrir. Para ti, trabajar con productores fue algo normal desde un principio, al parecer, como que ya tuviste en el primer disco, luego y ahora con Juan Pablo. Tuviste una previa de eso, me imagino. Es que lo que Cuéntame. pasa es que el primer disco, los chicos, mis productores, bueno, el JM es mi guitarrista ahora, el Joaquín ya no trabaja conmigo, pero ellos eran pioneros en esto. Ellos nunca habían producido un disco. Ya. Yo, mira, esto fue así. ¿Tenéis tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí, po. Ya, mira, esto fue así. Yo el verano del 2018 me fui a Buenos Aires, ¿ya? De Ya. una crisis acá en Chile, bla, bla, me voy, chao. Buenos Aires, dije, ya, quiero cantar mis canciones, hice una banda de músicos argentinos. Y por primera vez yo mostré mis canciones en vivo. Y a la gente le encantó. O sea, tuvo una muy buena recepción, entonces yo dije, bueno, mis canciones parece que son buenas. Tengo que registrarlas antes de que me muera. Entonces hablé con alguien de Chile, Joaquín, dije, oye, ¿conoces a alguien que me pueda hacer un disco bonito, bueno, barato? Sí, pues yo, me dijo. Y se las dio así como de que. Y él nunca había hecho un disco. Pero nos emprendimos este viaje y en verdad resultó muy bacán. Pero claro, el Joaquín no es productor y. O no era productor en ese momento, entonces tampoco cumplía el rol como a cabalidad. Yo cuando descubrí lo que era un productor fue con Juan Pablo. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Porque Buena al pregunta. parecer es como que uno es un compañero de banda que te indica algunos caminos y Juan Pablo parece que es más rígido que eso, es más fuerte su colaboración. Claro, porque el Juanpa va a ponerle ojo a toda la estructura. Esto me. Espera, espérame, voy a aprender. El Juanpa va a definir, como a cachar si la canción está bien estructurada, como casi cambiaré la melodía de esto, quizás que aquí podéis decir otra cosa, vamos a ver qué ritmo tiene esto, no. En cambio, los chicos como que se dejaban fluir nomás. A partir de mi canción, ellos tocaban su instrumento. Y nació algo precioso, en verdad. Sí, bueno. Pero el Juanpa construye conmigo, como que me guía. ¿Cachai? Sí, no, sí, entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente. Oye, antes de seguir, quiero enviarle un gran saludo a mis auspiciadores y auspiciadoras, que son dos auspiciadoras y un auspiciador. Flaming Pie, que es comida vegana, que me va a acompañar este viernes. Ahí tengo un show en la sala CCE de Bellavista y nos va a llevar todo un catering así precioso. No hay ningún vegano en la banda, pero comemos de todo. Vegano, carnívoro, todas las situaciones. Flaming Pie, arroba flamingpie.veg. También agradecer a Ask for Jenny, que es una barbería a la que me hago el bigote. Ya tengo que ir ya de nuevo, porque ya me está creciendo la barba, etcétera. Que queda aquí en Avenida Providencia, 2348, local 99, en la Galería Los Pájaros. Y por último, y tenemos hoy día, vamos a tener un concurso en vivo y en directo, porque tenemos dos pósters acumulados de tiendafotón.cl que regalan pósters de 70 centímetros, así filete, con foto, la foto que tú quieras. O sea, si, por ejemplo, tú eres fanática de qué banda, Cassandra, o de qué solista, o de qué Pasar fotógrafo. de Gina Spector.
Ya, relleno Spector. Entonces, tienda Fotón, tú elegí una foto así, brígida de relleno Spector, y te la va a hacer en un formato gigante, hermoso, y te la va a mandar a tu casa. Precioso. Entonces, vamos a regalar dos pósters. Voy a hacer un live por Instagram mientras hacemos el programa, y voy a regalar dos de esos. Y ahora vamos a escuchar una canción con un gran amigo mío, que es Vicente Cifuentes. Una canción que se llama Qué tontería. Hazle una introducción para después irnos a unos comerciales y volver. Hazle una Quiero. introducción a la canción, ¿sí? Mira, me estaba acordando justamente de que yo canté esa canción antes de que se publicara en tu concierto en el Trotamundo cuando te teloneé. Eso. Muy linda, muy importante esta canción por ese momento y porque Vicente para mí es un ídolo, es un amor de persona y es un gran artista. Así que esto para mí es un orgullo. Qué tontería. Qué tontería aquí en Bar Litoral, Radio Z.cl, Cassandra Paz. Suena por Bar Litoral. Dejar de ignorar que dentro de mi cabeza hay taladros que no dejan de sonar y perforar. Perforan las partes de mí que aún creen que aquí hay un rompecabezas con piezas muy perfectas que me van a encajar cuando el momento tenga que llegar. Espalda contra el suelo, espalda contra el que se suelo. perfore cada parte de mí, cada parte de sin ti. ningún consuelo. Y queda intacta esa parte que no deja de gritar y echarse a llorar, y echarse para a que llorar. alguien venga a explicar. De frente, sermoneándome silente con su cabellera verde, su energía tan paciente y nada más. Minutos de claridad que llegan con verdad y me hacen despertar de la antigua ceguera. Y sin embargo, taladros vuelven, perforan siempre. Espalda contra el suelo, espalda contra el que se suelo. perfore cada parte de mí, cada parte de sin ti. ningún consuelo. Y queda intacta esa parte que no deja de gritar y echarse a llorar, y echarse para a que volar. alguien venga a explicar, explicarlo todo. Y queda intacta esa parte
En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país. Pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Bueno, hoy estoy aquí en Bar Litoral y tenemos un espacio con nuestra queridísima Cristina, Evita, Cassandra, Cristina, las presento. Hola, Cassandra. Bueno. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Oye, antes que cualquier cosa, un saludo para JM, con quien en una de mis tantas vidas tuve un dúo de blues acústico y fue increíble conocerlo, tremendo músico, tremenda persona. Mira. Buena, qué chico el mundo. Muy español, pero lo bueno es que coincidimos en conocer a JM, que es alguien que es aquí. Muy bueno conocer. Muy bueno Amor. Conocer. Exacto. Sí, y tu voz preciosa. ¿Qué nos viene a presentar hoy día y a recomendar? Traigo con algo que me encantaría que lo pudiera hacer Cassandra y varias cantautoras chilenas. Nuevamente le estoy poniendo el gorro a las producciones chilenas, pero vale la pena. Es una serie que está en Netflix, protagonizada por Dolly Parton, a quien todos conocemos como una mujer bastante excéntrica, con muchas pelucas, pero ella es una tremenda compositora que está detrás de grandes éxitos de la música country y del bluegrass. Lo que hicieron fue que con varias de sus canciones, creo que son 6 o 7 de sus canciones, hicieron un capítulo ambientado en distintas épocas, ambientado con distintos personajes, y yo encontré alucinante esto de agarrar, por ejemplo, una canción tuya, Ángelo, y hacer un capítulo, un unitario con tu canción. Hermoso encuentro. Aparte, ella viene de una época como muy dura de la música, muy... Sí, super sí. Pero tuvo grandes amigos que la apoyaron. Bueno, en los años que ella partió era súper difícil y tuvo que estar bajo la sombra, de hecho, de su primer marido, que tenía un programa de canto y todo. Pero después tuvo la valentía de ir sola por el camino, apoyada y con harta gente que se alió en su causa por el country. Siempre ella manteniendo su feminidad, su cosa como de arreglarse mucho y todo, que la criticaban harto. Porque en esa época también había una ola bien fuerte de crítica contra las mujeres que se arreglaban mucho, 70, 80. Como que la música sería más importante y cosas así. Tal cual, pero la voz de ella, las letras de ella, yo creo que trascienden, y yo soy fanática de ella, la adoro desde que era muy chica, cuando vi una película que se llamaba De 9 a 5, donde con la Jane Fonda y la Lily Tomlin se asocian las tres, que eran secretarias maltratadas de un jefe machista, misógino, maltratador, y las tres lo hacen de maravilla con el tipo. Sí, porque es una compositora, intérprete muy fuerte de la música tradicional norteamericana. Esta serie que tiene los capítulos, como tú dijiste, 6 o 7 capítulos, sí. Los cuales cada uno representa una canción, pero representa una canción, o sea, la letra de la canción, o cuando ella compuso la canción y su entorno. No es una serie biográfica, son historias inspiradas en estas canciones, historias de otras en las letras. Ah, qué lindo. ¿Cachai? Sí, es preciosa, es muy linda. Yo quisiera pedirle eso sí que nos desprejuiciemos, porque claro, tiene esta óptica, esta fotografía y esta puesta en escena que tienen muchas series norteamericanas, y eso yo sé que hay gente a la que le choca, a mí me encanta, pero es muy buena, de verdad que es muy bonita, y es muy emotiva, tiene como este humor que tiene la Dolly Parton, pero también una cosa muy, muy emocional, muy linda. ¿Es una serie musical? Heartstrings se llama, cantan, hay personajes que cantan, pero yo no diría que es un musical, no está hecha en formato de musical.
Oye, y bueno, ¿dónde la podemos ver? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? En español e inglés, poder buscarla así. Sí. Heartstrings, cuerdas del corazón, pero está como Heartstrings en Netflix, que ya corroboré, amiguitos y amiguitas, que Netflix ya no está bloqueando esto de que tú compartas tu cuenta. ¿En serio? Podemos celebrar que Netflix lo podemos ver todo, podemos. Uno puede pagar la cuenta, uno de la familia y todos los demás podemos usurpar de Pero te esa la cuenta. compro, yo lo comprobé, si a alguien le falla me dice y le comparto mi cuenta, hacemos la prueba, me contactan por interno, no tengo problema. O sea, ya, no duró mucho, duró como ¿cuánto? 2 meses, 3 meses, no Pero sé. con los cientos de canales de streaming que hay, que se pusieran a bloquear eso era una estupidez. Sí. Ya, entonces, Netflix, Cuerdas del Corazón, Fueras del corazón, Dolly Parton. Dolly Parton. Muchas gracias, Cristina. Gracias por esta Gracias. recomendación musical, biográfica, no biográfica, sino que, ¿cómo se podría decir? Historias Mágica. inspiradas en. ¿Te acordáis de una serie que dieron una época en TVN que eran como historias inspiradas en algunas canciones? Que no sé si la hizo, no sé quién fue el cineasta que la hizo, pero es como en esa tónica. Son historias inspiradas en las letras de las canciones de la Dolly Parton. Y ella sale también actuando en varios capítulos. Ah, no me acordaba. Ya pues. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes, los sigo escuchando. Cassandra, seguimos conversando. Tú estás en un momento importante de tu carrera, que es como a punto de sacar un disco. Algo que quizás para nuevas generaciones suena como antiguo, pero al parecer tú, a pesar que vas sacando sencillos cada cierto tiempo, de igual manera disfrutas la salida de un disco, el componer una canción, un disco en. Ponerte a escuchar el disco, ponerle play Sí, y es pasar que por todas las canciones. yo colecciono discos, yo tengo un equipo así de discos físicos, me encantan los discos físicos y los compro en las ferias de antigüedades y todo, me encanta el concepto del disco y ponerlo y escucharlo entero. O sea, cuando tú ya tenías un grupo de canciones, el orden del disco lo piensas así como que fuera un relato, una invitación, como un viaje. Sí, igual fue como su tiempo pensar en qué orden va a tener este disco, por el hecho de que ya cinco canciones ya se conocían. Entonces Claro. tenía que pensar bien cómo yo quería que la gente lo escuchara. Igual, yo. Dime. Estas canciones que se conocen son Ni te voy a contar, Agua, Qué tontería, Amante, Caminito, Piel de chocolate. Ya, Caminito es una canción, no es parte del disco, es una canción que hice en colaboración con un artista español. Ah, ok. Sí, Ya, pero Coco ahí. Green, Cassandra Paz. ¿Cómo? Coco Green y Cassandra Paz. Exacto, los hicimos los dos artistas principales, pero no es parte del disco, es un song, Ah, es una ya. canción de él. Ya, entonces ¿Entiendes? sería Ni te voy a contar, Agua, Qué tontería, Amante y Piel de chocolate. Esas canciones ya forman parte de este disco nuevo. Exacto, sí. Y hay cuatro canciones nuevas. El disco tiene en total 9 canciones. Pretendían ser 10, pero hubo ahí un problema logístico con una. Y yo creo que pasó así para mejor porque lo vamos a sacar como single posterior al disco. Y le vamos a poner Wendy a esa canción. Me encantaría una colaboración. En verdad estoy pensando en un artista, pero no sé si salga. Pero esa canción igual va a ser especial. Ah, La ya, que es quedó una canción que te guardas para poder después. Ah, ¿qué sí. cosa? La que quedó fuera del disco. Pero quedó fuera por un buen motivo igual. No quedó fuera por mala ni por. No. No, para nada. Un problema de logística, pero es que yo creo que no es un problema, como que al final todo es por algo. Como que de Pero el verdad. problema logístico, ¿cuál se puede contar? ¿Por qué es Sí, problema? es súper técnico, es como que los tiempos de producción con el Ah, Juanpa. ok. Porque de verdad teníamos que sacar el disco pronto y esa canción no la habíamos alcanzado a trabajar, pero es que siento que porque los dos sentimos claramente que da para una colaboración esa canción. Y tenemos como distintos artistas en mente, no tantos, por supuesto, pero tomaría tiempo trabajarlo con una colaboración, entonces no podíamos esperar más. Así que la dejamos como ahí en stand-by y después como que ir viendo qué rumbo toma, ¿cachai?
Oye, y cuando, por ejemplo, haces un disco, lo haces con Juan Pablo, tienes una banda en vivo, ¿quiénes son los músicos que graban contigo? ¿Son los mismos músicos con los que tocas en vivo? ¿Son otros músicos? ¿Hay cosas que están programadas por Juan Pablo? ¿Él toca varios instrumentos? ¿Cómo lo hace? El Juan me toca guitarra, hace las programaciones. He invitado a músicos distintos a participar en el disco que no son necesariamente mi banda. Solo JM ha tocado en mi disco. Tocó Qué Tontería y tocó en una canción nueva que viene. Cosa que me gusta igual, porque me gusta como relacionarme con distintos músicos, a pesar de que no tengo. ¿Y cómo ves tú, no sé, po, la vestidura de un disco y cómo vestimos el show en vivo? O sea, son dos situaciones completamente distintas. ¿Haces versiones también de tus canciones en vivo? Cuéntame un Sí. poco eso. Mira, pasa que yo el 12 de agosto yo di mi concierto en la SCD Bellavista con full banda, 9 músicos en el escenario, a cargo del productor ejecutivo Glenn Vilaboga, que él hizo todos los arreglos de las canciones para que sonaran igual al disco o mejor, ¿cachai? Antes de eso yo tocaba con mis 4 músicos, que era batería, 2 guitarras eléctricas y bajo, y ahí versionábamos. Pero este show fue como ya fiel al disco y cómo sonaban las cosas. Nada, pues a cargo de Glenn, que hacía los acordes, hubo brass, le agregamos arreglos de brass a muchas canciones y las que ya tenían por Juan Pablo Escares, las hicimos igual a la versión original. Fue muy lindo para mí porque fue un sueño que yo tenía, como alguna vez tocar en un escenario con brass, ¿cachai? Y con muchos músicos. Pero es algo súper difícil de sostener también en Chile, como vender un show. Me acuerdo que en mi concierto, bueno, invité al bicho a cantar la canción, que iba a ir todo el rato hasta que le saliera una fecha en Viña. Entonces yo le decía como, y era pandemia más o menos, entonces la SCD me hizo mucho show por llevar 9 músicos al escenario. Casi que no se podía. Y le contaba esto al bicho y me decía, pero weón, 9 músicos es demasiado. Como yo con mis no sé cuántos músicos ya tengo problemas para girar. ¿Cómo lo voy a hacer con 9 músicos? Al final resultó muy bien y era mi sueño como que fuera ese concierto de pre-lanzamiento que fuera así. Ya lo que va a pasar más adelante, no sé. Puede que sí funcione, puede que no funcione tanto, pero. Pero nada, los chicos están súper motivados y los chicos y ya se saben las canciones, ensayamos un montón, el show está, ¿cachai? No sé si respondí a tu pregunta, que me dispersé. No, o sea, la respondiste de alguna manera. Pude entender que, claro, que le dedicas un tiempo también al en vivo a mostrar, en este caso en particular, tu música igual como ya la grabaste, pero además agregándole, no sé, un contexto instrumental. En el fondo, si vas a llevar nuevo músico, ocupar a los nuevos músicos. Claro. Sí, vos. Mira, quiero proponerte algo, ya que tú eres compositora. ¿Tú sabes hacer cuarteta o no? Cuarteto, ¿a qué te refieres? Cuartetas son una rima poética, una estructura poética de cuatro octosílabos. No. O sea, no lo tengo en la cabeza. Bueno, Quizás tú lo hagas. por ejemplo, la primera parte de la décima es una cuarteta, o no sé, ¿cachai? ¿Ya? ¿Conoces la décima, no sé? Lo que pasa es que este programa yo parto siempre rimando la bienvenida, ¿cachai? Por ejemplo, a ver si se te ocurre algo en relación a. Lo digo porque a modo de que tú me contaste que fuiste a Perú y tenía una letra y empezó a aparecer algo creativo con Juan Pablo, súper espontáneo. Entonces yo te voy a dar una estructura, a ver si aparece una letra en tu, no sé, en tu energía. Por ejemplo, yo presento este programa, dice, el Bar Litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pilsen, se sirven las confesiones. O sea, rima el segundo octosílabo con el cuarto. Entonces, ta 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 ta. Ta 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 ta. ¿Ya? Ta 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 ta. Esa es la rítmica.
Si te ocurre algo, tiene que rimar la segunda con la cuarta. Mira, yo te dije, Angelo Periatini, que me dijera lo que me vaya a preguntar para prepararme. ¿No me dijiste? No, porque estas son sorpresas que aparecen a veces. No puedo fallar. No, si no podemos zafar y podemos... No sé, Ya, pero se me puede ocurrir. Cassandra vive en el puerto, yo te digo. Cassandra vive en el puerto. Cassandra vive en el puerto. Con olas, vino y mar. Se vino desde su pueblo para no parar de cantar. ¿Viste? Ya, ¿viste? ¿Viste? Solo faltó una sílaba, ¿no? En la segunda. ¿Pero viste que se puede o no? Sí, sí, igual. Ya. Salud por eso. Salud por esa rima. Ya, vamos con la última pregunta, que tiene que ver con, aparte del disco, ¿qué es lo que se viene ahora? Estamos fin de año, de repente hay tocata, estás pensando en armar algo para un mes más, o quizás para comenzar el año de una manera distinta, se viene algún festival. Cuéntame un poco qué es lo que... ¿Dónde podemos ir a ver a Cassandra en este tiempo que queda? Porque ya sabemos que nos metemos a Spotify, ponemos Cassandra Paz y escuchamos los 5 adelantos de su nuevo disco. Una canción extra con Coco Green, que es un compositor español, y también su primer disco que se llama Otoño, que es un disco del 2020 de 12 canciones. Cuéntame, ¿qué es lo que viene? Mira, bueno, octubre estuvo muy movido porque, bueno, fui a Perú, participé en Jardín Sonoro con la María Colores, tuve algunos shows que no recuerdo esta vez. Y este sábado tengo show en Santa Cruz, en el Casino Colchagua, con banda. Y participo este en la sábado, ¿a qué hora? Sí, este sábado a las 10 de la noche en el Casino Colchagua de Santa Cruz. Ok, ya, primera fecha. Primera fecha, sí. Más a toda la gente de Santa Cruz que está escuchando el Val Litoral. Eso, Santa Casino Cruz, de Colchagua, 10 de la noche, Cassandra Paz, en vivo y en directo. Y 8:30 en la Teletón, Plaza de Armas. ¿8:30? En la Teletón. ¿El sábado? El sábado mismo, sí, ahí tengo doblete. Ya, ¿y eso también es en Santa Cruz? En Santa Cruz, todo, sí. La Plaza de Armas, Santa Cruz. Exacto. Ya, o sea, vamos a la Plaza de Armas, Santa Cruz, 8:30, vemos a Cassandra Paz, en la Plaza de Armas hay un escenario abierto, público gratis, y después nos vamos al Casino de Colchagua, a ver un show más extenso, con un copete en la mano, ¿cachai? Con banda, que es importante. Con banda. Con banda, sí. Ah, el show gratis no es con banda y el otro es con banda. O sea, claro, ya. Todo tiene su precio. Exacto. Ya, luego eso, ya. Estamos en Santa Cruz, vimos a Cassandra en la tarde, vimos a Cassandra en la noche, carreteamos, listo. Y luego tienen que seguirme en el Instagram Casi Naranja para enterarse de las próximas fechas. Oye, sí, importante, el Instagram de Cassandra es Casi Naranja, @ sí. Casi Naranja. Exacto, sí, por mi nombre, o sea, a mí me dicen Casi, mis amigos y todo, y mi segundo apellido es Naranjo. Entonces yo me hice este Instagram, me lo hice antes de tener este proyecto musical. Fui Casi Naranja. Y no lo quise cambiar porque en verdad me identifica mucho, me gusta, la gente es como pegajoso. Sí. Y Juan Pablo Escares siempre quiso que yo me cambiara el nombre artístico, que me dejara de llamar Cassandra Paz. Mira, aquí lo tenemos en la pantalla de Radio Z.C, Ignacio Rodrigo, Casi Naranja. ¿Ve? Ahí se aprieta el botón de seguir. Muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Llegar a petarlo y estamos al día con Cassandra Paz. Ahí está, ¿y tú? Ahí estoy yo, ¿ves? Con un chopper en la mano, como corresponde. Oye, ya, entonces, bueno, Cassandra está este fin de semana en Santa Cruz, a las 8:30 en la Plaza de Armas, a un formato más pequeño, y después se va al casino con banda completa a tocar ahí, al Casino Colchagua. ¿Y luego qué viene? ¿Cuándo es el lanzamiento del disco y todo eso?
Es que, Ángelo, yo el 12 de agosto que te contaba que hice la SCD fue un pre-lanzamiento, sí, donde pude tocar mi disco Toño, que nunca lo había podido tocar por pandemia, y ya toqué mis canciones adelantos y algunas canciones inéditas. Entonces, ahora el lanzamiento oficial del segundo disco está gestionándose. Ya, pero más o menos, para estar atento, todavía no sabe. 2022 no es, 2023 es. Ok. O sea, ya estaríamos esperando marzo, abril, por ahí, ¿no? Yo creo que marzo, claro, como dicen que enero y febrero está muerto en Chile. Con la música. Pero lo que yo llamo, y a todos los que nos están viendo, es que este viernes 4 de noviembre se lanza el disco y lo pueden escuchar completito y pueden empezar a disfrutar de las canciones y pero esperar mira, el video. Pero mira, no me habías contado eso. ¿No te había contado? Sí, tú lo habías dicho al principio. Ah, pero fue hace mucho rato. Este viernes 00, bueno, va a estar tu disco en todas las plataformas digitales. Exacto, sí. Ya, entonces yo voy a Cassandra Paz, Spotify, Cassandra Paz, y va a estar tu disco viernes 00, o sea, jueves en la noche, me sirve una cosita, te pongo play, listo. Una cosita. Una sí, cosita poca. Una cosita poca. Y hoy día, ahora después de escucharnos acá, pueden ir a mi perfil, en el link que hay en el perfil de Instagram, está... para preguardar, que es súper importante, porque y es difícil el concepto, porque la gente no entiende muy bien qué es preguardar, ¿cachai? Pero es simplemente que tú vas a tener, apenas se lanza la canción, va a salir en tu biblioteca. ¿Y por qué es tan importante? Porque permite que la música, como que el algoritmo identifique esta cuestión, como que se está moviendo y te posicione mucho mejor en la plataforma. Entonces, quiero hacer algo antes que nos vayamos. Voy a ponerme en vivo en mi Instagram Live. Ya. Y voy a hacer una pregunta. Las primeras dos personas que contesten se van a llevar este póster. Porque ya se me estaba olvidando. Como que está tan buena la conversa que se me estaba yendo que. Que voy a regalar un póster que se lo mandan a la casa. Yo lo ¿cómo se llama? Contacto a toda la gente que conteste la siguiente pregunta y se va a ganar un póster. Mira, Tienda Fotón se unió al chat para estar presente en este concurso, así que voy a hacer la siguiente pregunta, una pregunta súper fácil. La invitada de hoy, ¿cuál es el nombre de la invitada de hoy? Las dos primeras personas que escriban el nombre de la invitada de hoy del Val Litoral, pueden ir, si están aquí, mañana a radioz.cl, yo le digo, Cassandra Paz, ¿cómo estás? ¿Viste? Cassandra Paz, ¿cómo estás? Los que escriban acá, son dos personas, se llevan un póster a su gusto. Ya, vamos con una, tenemos una ya. No es tan fácil. David Silva dijo, solamente Cassandra, no dijo tu nombre completo. No, güey. El Pancho 71, ya, miren. Aquí tenemos a dos personas que están concursando. O tiramos una al agua. Es que hay dos personas que igual conozco, güey. Yo creo que es bueno. ¿Qué dices tú? Tú, Cassandra, dime. ¿Se la regalamos a personas que uno conoce o no? Que las conozcas. ¿Qué tienes que las conozcas? Ah, ya, bueno. O pituto. Yo creo que, pero igual deja un poquito de tiempo más para ver si otras personas responden. Ya. No, si ya hay varias personas, pues, hartas. Ah, ya. Ah, no sé, entonces. Tíralo al agua, rífalo. O sea. Ya. Vamos. La primera persona es el guión bajo Pancho 71. ¿Lo anotó Tienda Fotón? Que está aquí en el chat. El guión bajo Pancho 71. A ver, lo voy a anotar yo acá. ¿Es una de las personas que conoces, Ángelo? No, lo cacho. Para nada. Ah, también te opino. Ya. Perfecto. Ya, a ver. Vamos a tirar al último o la última. Ya, hay una persona que regaló su cupo. Nati regaló su cupo porque yo la conozco, trabajamos juntos. No. Sí. Dijo al agua, ya. Y la segunda persona sería
Oye, los nombres raros. Mi-ke-lem. Ya, mi-le-kem. Listo. Ya. Entonces, hay dos personas que se ganaron el póster, que es mi-le-kem y el-pancho71. Por favor, Tienda Fotón. Ya, Tienda Fotón dice que le escriban por interno para coordinar. Eso es todo. Yo ahí los voy a escribir también, los voy a enviar el... Estupendo, dice Miquelem. Miquelem se está tomando un shot, parece. Ya, nos despedimos porque nos pasamos de la hora. Y te un saludo y te quiero agradecer, Cassandra Paz, por estar con nosotros, conversar, este concurso, armar una copla y todo lo que... Todo lo que hiciste aquí en este programa, sin yo avisarte nada. Así que nos vamos con tu última canción, que se llama Amante. Mandan un saludo a la gente que está escuchando, a todos los parroquianos del Val Litoral. Gracias, Rodrigo, gracias, Radio Z.cl, por esta conexión de todos los miércoles a las 8 de la noche. Sí, gracias, Ángelo, por invitarme. Lo pasé increíble. Muy buena conversación. A todos los que me están escuchando, que sigan mis redes Casi Naranja, porque el 4 de noviembre, este viernes, se viene el segundo disco, que está muy lindo, producido por Juan Pablo Escares, y se viene el videoclip, que también está muy hermoso. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Cassandra, gracias, Rodrigo, gracias, Radio Z, gracias a todos los parroquianos de Val Litoral, gracias a For Jenny, FlavingPie.bec y TiendaFotón.cl, que se acaba de rajar con dos posters para Milekem y el Pancho 71. Nos vemos el próximo miércoles, Val Litoral, aquí en Radio Z.cl. Chavela.